Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy vamos a realizar una pieza de resina. En este caso es un gatito, un gatote. Y lo vamos a hacer con un material llamado Gelcoat. Vamos a necesitar fibra de vidrio, una brocha, guantes para protección de nuestras manos y una máscara para vapores para proteger nuestros pulmones. Un poquito de estopa y vamos a poner manos a la obra. Lo primero es colocarnos nuestra máscara para estar bien protegidos y trabajar en una zona, en un área ventilada con ventilación cruzada. Vamos a colocarnos nuestros guantes de preferencia de nitrilo para que sean resistentes y nos permitan trabajar y vamos a pesar nuestra resina. Esta resina que estoy utilizando se trabaja con una cantidad de catalizador del 2%. Dependiendo de la marca del producto que estemos utilizando, los catalizadores pueden ser con un mayor o un menor porcentaje. En este caso es el 2% y es por eso importante hacer un correcto pesaje de los ingredientes que vamos a utilizar. Aquí tengo mi molde, que en este caso es de un material llamado Rebound, y lo que voy a hacer es colocar primero una capa de registro. Esta capa me va a permitir que no tenga ninguna burbuja, que esté bien registrada la textura y en los detalles de mi molde. Lo estoy haciendo con una brocha, ya que este material es muy cómodo para generar piezas huecas y se trabaja muy bien con brocha. La consistencia que tiene ya es la adecuada para colocar una capa lo suficientemente estable, que no se escurra, que se quede embarradito en el silicón. Pues es muy importante que si coloquemos una capa delgada, si colocamos demasiado gelcoat, entonces este se va a empezar a ir hacia las partes más bajas. Y bueno, mientras continúo les voy contando que este gato que estamos fabricando en Cráneo Studio es para un evento muy especial llamado Minino Fest. ¿De qué se trata el Minino Fest? Es un evento para todos los cat lovers, para todos los amantes de los gatitos, en el que artistas plásticos, diseñadores gráficos y todo tipo de artistas interesados en el customizado donamos nuestro trabajo para generar piezas escultóricas intervenidas que van a ser subastadas y de las ganancias de esa subasta vamos a comprar alimento para animalitos gatitos rescatados. Entonces es un evento muy bonito que se hace cada año en la ciudad de Puebla, México. Y pues más adelante podrán ver los resultados de la pieza que fabriqué este año. Pero quise hacer este tutorial para compartirles el proceso de fabricación de las piezas originales. En Cráneo nos encargamos de hacer las piezas de resina para poderle entregar a todos los artistas invitados y que ellos puedan hacer su customizado o su intervención. Y regresando a nuestra pieza, voy a colocar una segunda capa de gelcoat y en esta capa voy a poner la fibra de vidrio. La fibra de vidrio es un material que me va a servir para darle estructura, para reforzar y para darle resistencia a mi pieza. Voy a colocar pedazos de fibra de vidrio en diferentes tamaños para irme acomodando con la forma de mi pieza. Lo voy a hacer sobre esta capa de gelcoat que todavía está fresca, que todavía está gelatinosa, para que se adhiera fácilmente y rápidamente para que me dé tiempo de hidratar la fibra de vidrio. Ahorita estoy colocando primero la capa de fibra de vidrio en todo el gato y después voy a hidratar con un poquito más de resina. En este caso, para la hidratación, voy a utilizar el mismo material, es decir, el gel coat. Entonces voy dando pequeños golpecitos con la brocha para no alterar la estructura que trae la fibra de vidrio, para no despeinarla, para que no se levanten los pelitos. Y simplemente voy dando como un masajito, como unos pequeños golpecitos para hidratar perfectamente la fibra de vidrio. Puedo colocar la cantidad de capas que necesite de fibra de vidrio para hacer una pieza más gruesa, más resistente y más duradera. En este caso vamos a reforzar con únicamente dos capas de fibra de vidrio. Y cuando cerremos el molde, le vamos a colocar otra capa más.
pero de momento esta es la segunda capa y vean cómo vamos rápidamente colocando los cuadritos y que quede todo el gatito bien fuerte para que cuando los artistas los intervengan puedan ya sea recortar alguna parte de la pieza o trabajar quizá con un taladro, con una Dremel, con algún mototool, para hacerle alguna modificación a la pieza. Cada artista es libre de intervenir la pieza como quiera. Y ha habido grandes trabajos de artistas invitados. Ustedes pueden ver en las redes sociales de Minino Fest todos los trabajos que se han hecho en años previos. Conozcan de verdad este proyecto porque vale mucho la pena. No solamente por la labor, por el trabajo que se hace, por los mininos, sino también por las piezas tan interesantes que se generan, por las intervenciones que realizan los artistas. Este año el minino va a echar la casa por la ventana. Este año tenemos un gran invitado que es el maestro Pepe Lascarro, artista poblano, y va a intervenir una pieza, además de un montón de artistas invitados, y además se suman algunos artistas que por convocatoria van a participar por primera vez en este proyecto. ¿Qué es esto de la convocatoria? Bueno, pues si te interesa ser uno de los artistas invitados del Minino Fest, puedes mandar tu portafolio de trabajo, sobre todo si radicas en Puebla. Lamentablemente no podemos extender la convocatoria todavía a nivel nacional, ya que los costos de traslado de las piezas complican que podamos hacer esto con artistas de otros estados de la República. Pero bueno, mientras tanto es para artistas que radican en Puebla. Y bueno, regresando a nuestra pieza, ya vamos a cerrar este molde. Vamos a cerrarlo perfectamente, vamos a supervisar que coincida bien nuestras llaves, que cierre lo más correcto posible para evitar algún desfase en la pieza. En este caso, el molde, les decía, es fabricado de Rebound, que es un material de Smooth-On, y tiene una caja de refuerzo de fibra de vidrio. Vamos a colocarle unos tornillos para cerrarlo correctamente, para tener la presión necesaria para que la resina que vamos a colocar en la parte de adentro no se salga por ningún huequito y que no haya ningún orificio por donde se nos escape la resina. Y vamos a colocar una última capa de fibra de vidrio para la unión, para reforzar justamente la parte A y la parte B de nuestra pieza, siempre hidratando con resina. Y bueno, en este caso, como estamos manipulando directamente la resina y como estamos trabajando muy cerca, por eso es muy importante que tengamos nuestro equipo de protección para no intoxicarnos con los vapores de la resina y una correcta ventilación. También les recomiendo que cada que hagan este tipo de proyectos o este tipo de trabajos, se ayuden, se acompañen, siempre tengan a un amigo, un aliado que les esté echando la mano, que les pase los materiales, que vaya limpiando las herramientas de trabajo, sobre todo para que ustedes puedan concentrarse en la fabricación de la pieza y no en estar limpiando toda la herramienta que utilizamos. Ya como último paso, estoy colocando un poco de gel coat, pero si se dan cuenta, la textura de este gel coat es muy diferente. Y esto es porque le agregué un espesante. El espesante que utilicé se llama Cabosil. Y el Cabosil me sirve para espesar tanto resinas como silicones, o en este caso el gel coat, que es un tipo de resina. La ventaja de tener el gel coat o cualquier resina espesada es que puedes colocar capas más gruesas de resina sin que la resina se resbale o se caiga. Y en este caso estoy poniendo resina espesada en la orilla de abajo y en la tapa para que al momento de cerrar el molde se adhieran estas dos partes y se cree un tapón natural. Pero antes de cerrar, voy a echarle otro poco de resina gel coat líquida, y esto es para poder hacer un poco de rotomoldeo. Entonces, esto tiene que ser muy rápido para que no se me seque mi resina espesada que puse en la tapa. Y ahora sí, vamos a ponerle la tapa. Aquí me está ayudando el buen Luis. Y vamos a cerrar este moldecito lo más rápido que se pueda para ponerle sus tornillitos
porque la resina líquida que le eché adentro ya tiene catalizador. Entonces ya se está empezando a secar. Tengo que correr para que me dé tiempo. Y ponemos aquí sus mariposas de volada. Y ahora sí, vamos a darle vueltas a este moldecito. Y esto es un proceso, pues, digamos, llamémoslo rotomoldeo. Hay rotomoldeadoras que son muy bonitas, muy profesionales para hacer este proceso. Pero la verdad es que este molde está muy grandote y estaría difícil meterlo en una rotomoldeadora. Tendría que ser una monstruo rotomoldeadora. Y pues lo vamos a hacer un poco a mano. También es muy poco el tiempo que se tiene que mover el molde. Son unos 5 minutos más o menos en lo que se espesa la resina. Se puede sentir cómo se mueve ahí adentro del molde la resina. Y este movimiento es para hacer que llegue a todos los rinconcitos de la pieza, que se unan perfectamente la parte A y la parte B. Y miren nada más el movimiento sensual de las olas del rotomoldeado hasta que nuestra pieza quede lista. Y ahora sí, viene la magia del desmoldado. Vamos a ver si es cierto que quedó. La verdad es que ya hicimos un montón de gatitos, ahí los pueden ver al fondo de la imagen, porque este año se hicieron más de 30 piezas para los artistas invitados. Todos salieron muy bonitos, no tuvimos ningún gatito que haya salido defectuoso, todos salieron maravillosos y esperamos que los artistas que van a participar este año en el Menino Fest le echen muchas ganas a sus intervenciones para que después podamos compartir con todos los resultados, los procesos y el día del evento. Estén muy al pendiente de las redes de Menino Fest para que puedan ver las piezas que hicieron los artistas y escojan cuál es su favorita. Y claro que sí, que si les interesa alguna de estas piezas, acudan a la subasta que se realiza en el Triángulo de las Ánimas en Puebla para que puedan pujar por uno de estos hermosos gatitos. Y bueno, agradezco de verdad infinitamente a los organizadores del Menino Fest por invitarnos a realizar esta pieza. Nos sentimos muy orgullosos en Cráneo Estudio de ser el estudio y los artistas encomendados para esta misión de hacer gatitos para los artistas.